Hey, ¿qué onda muchachos? ¿Todo bien? Espero que sí. Bienvenidos a otro video retro con su amigo y servidor Vicious Punk. En esta ocasión vamos a hacer un gameplay de Dragon Ball Z Buyu Retsuden, así se conoce en Japón, donde salió el 1 de abril de 1994 y posteriormente lanzado en Europa. Salió primero en Francia y el nombre de este mismo que estamos jugando, que es la versión francesa, que también fue la misma en España, L'Appel du Destin. L'Appel du Destin, la pelea para el destino, algo así, no sé, francés, pero bueno. Bueno, ahí estamos viendo un poco las opciones del juego anteriormente, ¿no? Podemos elegir, no es muy variada las opciones, el botón con el cual... cambiar de botones, así nos queda más cómodo de una manera o de la otra. Este modo versus, que jugamos nosotros contra la máquina, podemos elegir nuestro oponente y obviamente el personaje que usamos nosotros. Y ver, ser espectador, ver cómo se pelea la máquina, la CPU contra la CPU, ¿no? No sé si será entretenido o no, tampoco quiero averiguarlo. Bueno, después tenemos el modo historia. Y en esta ocasión, como vieron anteriormente, que están todos los personajes de la serie animada para elegir, yo seleccioné a Goku Super Saiyan, ¿no? Parece salido de un episodio de la misma serie, ¿no? Gráficamente resistió bien el tiempo, gráficamente envejeció muy bien. Es un juego que está muy bueno. Fue el único juego que hizo de pelea Bandai, porque lo programó Bandai, este juego... de Mega Drive o Genesis, y fue el primer juego de pelea y el único que hizo de peleas para Mega Drive, ¿no? Ya había otras versiones para Super Nintendo que yo las considero un poco superior, pero esta no es un port ni una versión idéntica ni una copia un poco inferior, sino es una versión hecha a medida, exclusiva para Mega Drive, ¿no? Como ven, gráficamente está muy bien. La jugabilidad, si sos fanático de Dragon Ball Z, te va a encantar. El juego en sí, la banda sonora está muy bien, la jugabilidad es el gran problema, ¿no? O sea, la jugabilidad no envejeció bien, y más si no sos fan de Dragon Ball Z, te puede llegar a resultar un poco aburrido y difícil de ejecutar, ¿no? Los movimientos especiales, como el Kamehameha, saltar, es como que se nota que le falta un par de frames por segundo, Si no hubiera sido por ese pequeño detalle, ¿no? O sea, pequeño, gran detalle, porque afecta bastante la jugabilidad. Es un juego de una nota altísima, ¿no? Uno de los mejores juegos de pelea que hubiera tenido el Genesis. Pero lamentablemente la jugabilidad le juega en contra. Un juego que gráficamente está impecable, ¿no? Y bueno, como les decía... Si sos fan de Dragon Ball Z, te va a seguir gustando. La versión esta no tiene nada que envidiarle, igual a las que saldrían posteriormente para PlayStation 1, ¿no? Que tenían esa misma estética, no la 3D netamente, sino la que es 2D con efectos 3D, ¿no? Ese ya legendario estilo que usaba el PlayStation 1 de hacer un juego 2D con estética 3D, ¿no? En la versión de Dragon Ball Z de Play 1. Este no tiene nada que enviarlo. Nada más que la jugabilidad está mucho más fluida y pulida en el PlayStation 1. Esa es la gran carencia. Pero no deja de ser un buen juego. Por eso este Dragon Ball Z, L'Appel du Destin, o Buyu Retsuden, como quiera llamarlo. Bueno, este cartucho tenía 8 megas. Y como les dije, fue hecho en el año 1994. Se vuelve un poco tedioso, ¿no? Todo se resume a esto, ¿no? Uno intentando vencer al enemigo a las patadas. Porque la mejor manera de vencerlo a los golpes normales. Y hay que reservarse los superpoderes como el Kamehameha cuando ya lo tenemos casi liquidado. Contamos con 2 barras de energía. La amarilla de abajo, que se activa con el A y el B, que llena el poder, el ki del personaje. Y la barra de arriba, que tiene 2 energías también, la amarilla y la roja, ¿no? Como tiene un solo round, una vez que se nos termina una energía, tenemos oportunidad con la barra de energía llena de color rojo. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí. No quiero confundirme ni confundirlos a ustedes tampoco. Y bueno, como ven, voy a dejar el gameplay completo. Se puede llegar a ser aburrido ver jugar, ¿no? Por eso lo recorté un poco hasta el final. Pero jugarlo es entretenido, más allá de que los movimientos son ortopédicos, prácticamente tarda 20.000 años en saltar y no es el lag
del joystick que tengo, que es malísimo. Estoy jugando en emulador, no estoy jugando el juego original. Pero anda perfecto mi joystick y la conexión. El juego ya es así, es lento. Tengo el emulador que mostré el otro día de PlayStation 2. Ahí sí tiene lag, ahí sí es lento y está defectuoso un poco según la versión. Pero en el que estoy jugando ahora anda perfecto. Así que el juego ya es así de por sí. Y bueno, como vemos, tenemos ahí, que me olvidé de mencionar al principio, lo más importante del juego, ¿no? Ese scroll, la pantalla partida, o el auto de juego de carreras, como jugamos de a doble, que nos permite alejarnos y tener luchas aéreas o tierra-aire. O sea, uno estar arriba y el otro personaje abajo. O alejarnos bastante, ¿no? Eso le daba un cierto encanto al juego, ¿no? Un poco de... lo hacía parecer un poco más a la serie, ¿no? Porque eso es lo que caracterizaba a la serie, que poder volar, saltar, poderes súper espectaculares, ¿no? Jamehameha, Genkidama y todo ese tipo de cosas. Bueno, hablando como quien no quiere la cosa, ya estamos en el combate 3 contra Freezer, sigue la línea cronológica, digamos, del mismo episodio que salió, exactamente igual que lo que estamos viendo en el anime, ¿no? La pelea contra estos villanos, contra las fuerzas especiales y después con Freezer, bueno, en fin. Y así van saliendo todos los enemigos de turno, perdón. Es que, bueno, iba a ser una introducción corta para explicar más o menos cómo era el juego y dejarlo con el gameplay, pero ya que estamos en el quilombo, en el lío, vamos a seguir comentando un poco, antes de dejarlos con el gameplay, ¿no? Disfruté mucho jugándolo, me gustaba Dragon Ball Z, no soy fanático, pero hasta esta época lo vi, digamos, ¿no? Así que me parece que está bastante bien para ser de Dragon Ball Z y para algún fan. Esto es conseguir el juego original, es lo más, ¿no? Debe ser. Bueno, no sé si debe ser, yo estoy exagerando, pero no sé, capaz que no, capaz que un fan dice, pero qué porquería es esta, no hace honor a la serie, no, pero en serio. Si sos fan de Dragon Ball Z o algún muchacho joven que hasta la generación de ahora, a los chicos, a los pibes les sigue gustando Dragon Ball, les va a parecer un juego que está bastante bien. No será como el de PlayStation 4 de nueva generación, el Kakaroto. No lo si era, no me acuerdo cómo es que se llama el nuevo, ni como el de PlayStation 2, que está espectacular. Pero para hacer 16 bits y poniéndonos en la época 1994, y para los amantes de lo retro y de Dragon Ball Z, es el no va más, ¿eh? Muy buen juego, como digo, para un fan. Ahora, si vas a pretender jugar algo con más acción, más parecido al Mortal Kombat, Street Fighter o, en fin, muchos juegos que hay, bueno, capaz que no te convence. Si no te gusta Dragon Ball Z, capaz que no jugás ni 10 minutos, pero a mí en particular me parece que es un excelente juego. Y voy a dejar de ser redundante y los voy a dejar con el gameplay para luego aparecer en el final a despedirlos, si es que llego, o llegan, perdón, a esas instancias, ¿no? Así que nos vemos en el final del gameplay.
Y bueno, eso fue todo. Esa fue la última pelea del juego y del gameplay. Y todo este quilombo solamente para que aparezca Goku con esa cara de buena gente que tiene y nos diga bien jugué. O algo así, no sé si pronuncia así en francés. Supongo que es bien jugado. Y no, y nos muestren el staff, los títulos, los créditos finales, donde se termina el juego, ¿no? Así que les agradezco muchísimo por haber llegado hasta estas instancias, el que se quedó hasta el final. Buen samaritano. Así que sin más, un beso y un abrazo para todos. Y nos vemos en el próximo nivel.